También una serie de 2.000 euros ha repartido Francisco de Córdoba y otros 500.000 de Gregorio y María del Mar en Ciudad Real. Ana, heredora de su madre, está en indemnización en Santander hace solo 3 meses cuando nació. Su hijo Bruno, 3 meses y ya ha dado un tercer premio. Ella también puede decir que le ha tocado la lotería. Y ahora la mayoría de la que salía el segundo de los dos cuartos, el 23.475. Mucho más que el jugador, el primero, el 85.045. Primero con 20.000 en total. 85. Hasta ahora hay muchísimos profesionales sanitarios celebrándolo, puesto que ha sido la aseguradora AMA la que lo ha comprado íntegramente en número y ha repartido la fortuna a muchos lugares de España. Sabemos que aquí en Berlín y Pontevedra se han quedado en total 37 décimos, que son unos 740.000 euros, y aunque ninguno de los afortunados se ha pasado por aquí, nosotros hemos compartido alegría y caja con Nacho, el propietario de la administración. Nos cuenta que aunque a él no le ha tocado nada, está tan nervioso como si lo hubiera tocado. La administración número 5 de Pontevedra memorizaba hoy dos cifras mágicas. Juan Ignacio vendió en octubre uno de los cuartos íntegro a una empresa aseguradora. Todo lo que le pidieron fue que acabara en 5. Una buena intuición por la que hoy brinda el buen champán.